En este vídeo vamos a exponer cómo se realiza la auscultación cardíaca en la práctica clínica, localizando los focos de auscultación valvular y reconociendo cada uno de los ruidos cardíacos fisiológicos. Para ello, en la práctica clínica se utiliza un fonendoscopio o estetoscopio vía auricular. Nosotros utilizaremos un fonendoscopio electrónico acoplado a una tablet mediante Wi-Fi, que a través de una aplicación podremos registrar los ruidos cardíacos y sus representaciones gráficas. Se aconseja el uso de auriculares para una mejor audición de los ruidos cardíacos. A modo introductorio, explicaremos brevemente a qué corresponden los cuatro ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco resulta del cierre de las válvulas mitral y tricúspide, debido a la vibración producida por estas válvulas tensas inmediatamente después del cierre, junto a la vibración de las paredes adyacentes del corazón y los vasos mayores que rodean al corazón. Este ruido es debido a que la sangre es impulsada violentamente contra las válvulas auriculoventriculares, a las que cierra, retrocediendo contra las paredes del ventrículo y nuevamente repitiendo este proceso. La propagación de las vibraciones de la sangre y de las paredes ventriculares constituyen la base física del primer ruido. La válvula mitral se cierra casi al mismo tiempo que la tricúspide, no percibiéndose ambos componentes por separado. Pero en determinadas situaciones se puede oír un desdoblamiento fisiológico del primer ruido, sobre todo durante la inspiración profunda, debido a un retardo en el cierre de la válvula tricúspide en relación al cierre de la válvula mitral. El segundo ruido es el resultado de la vibración de las válvulas aórtica y pulmonar durante el cierre de las mismas al inicio de la diástole ventricular. Es un ruido más agudo que el primero. Por tanto, entre el primer y segundo tono sucede la sístole ventricular y entre el segundo tono y el primer tono del ciclo siguiente la diástole ventricular. Dado que la duración de la sístole es aproximadamente la mitad de la diástole, es fácil diferenciar ambos tonos atendiendo a este detalle. El desdoblamiento de este tono se puede producir en la inspiración, ya que aumenta el retorno venoso por una disminución de la presión intratorácica, lo que genera un retraso en el cierre de la válvula pulmonar, ya que el tiempo requerido por el ventrículo derecho para expulsar el aumento de volumen sanguíneo recibido durante la inspiración es mayor. A continuación, el tercer ruido se trata de un ruido diastólico, que ocurre después del segundo tono y tiene una frecuencia muy baja. Es causado por el llenado brusco de los ventrículos. Generalmente, este tercer ruido no es audible fisiológicamente, aunque puede ser escuchado en niños en los que no suele indicar una patología. Por último, cuarto ruido es un ruido presistólico, es decir, que se escucha antes que el primer ruido y se debe a la vibración producida por la contracción auricular contra un ventrículo poco distensible. Este ruido es de tono muy bajo y suele ser audible únicamente en procesos patológicos. El lugar donde mejor se escucha es en el ápex. Existen cinco focos de auscultación cardíaca,
Estos focos no corresponden a zonas de proyección anatómica exacta de las válvulas cardíacas, sino que se trata de lugares donde se perciben mejor los ruidos cardíacos. Por tanto, en cada uno de los focos de auscultación no solamente se oye el ruido ocasionado por una sola válvula, sino que el ruido valvular que más intensamente se oiga es el ocasionado por la válvula en cuyo foco auscultamos. Antes de proceder a la auscultación cardíaca, recordemos que el paciente se ha de encontrar en la camilla tumbado sobre la espalda, con la cabeza ligeramente incorporada unos 30 grados. No se ha de ejercer mucha presión cuando utilicemos la pieza auscultatoria para no estirar la piel, ya que podría absorber cierta cantidad de sonido. Vamos a proceder a auscultar cada uno de los focos cardíacos. Comenzaremos por el foco mitral. Foco mitral, ubicado en la intersección de la línea media clavicular izquierda con el quinto espacio intercostal izquierdo. Zona del latido apexiano o choque de la punta. Foco tricuspidio, situado en el apéndice sifoides o en la sexta articulación condrocostal derecha. Foco aórtico. Está situado en la intersección del segundo espacio intercostal derecho y de la línea paraesternal del mismo lado. Foco pulmonar, ubicado en la intersección del segundo espacio intercostal izquierdo y la línea paraesternal del mismo lado. Foco aórtico accesorio o secundario, zona de Herb, ubicado en la intersección del tercer espacio intercostal izquierdo y la línea paraesternal del mismo lado.
A continuación, para favorecer el desdoblamiento del primer y segundo tono cardíaco, vamos a realizar una inspiración profunda seguida de expiración profunda. Auscultamos el foco mitral y pulmonar. Por favor, inspire y expire profundamente. Los dos picos del registro correspondientes al segundo ruido cardíaco muestran los dos componentes aórtico y pulmonar del ruido. En este caso, los dos picos del registro corresponden a los dos componentes mitral y tricúspide del primer ruido cardíaco. Como podemos observar, el desdoblamiento del segundo tono sí que es audible, pero no el del primer tono, ya que este último es mucho más difícil que se dé en circunstancias fisiológicas. A continuación, vamos a realizar una serie de maniobras. Por favor, colóquese en decúbito lateral izquierdo con el brazo izquierdo estirado. En esta posición auscultaremos el foco mitral, lo que favorece la auscultación del tercer tono y cuarto tono, si se diese porque el cuarto tono normalmente es patológico, mientras que el tercer tono en general es fisiológico, sobre todo en pacientes jóvenes. En la misma posición, vamos a auscultar el tercer tono en el foco pulmonar. Vamos a realizar una segunda maniobra. Por favor, colóquese sentado con el tórax ligeramente inclinado hacia adelante. Realice ahora una serie de inspiraciones y expiraciones profundas, dejando de respirar en la fase expiratoria, lo que conocemos como maniobra de Valsalva. A continuación, auscultamos el foco mitral, ya que en esta posición se favorece la auscultación de los soplos aórticos.
Al tratarse de un paciente joven y sano, no se observan soplos aórticos en la auscultación.